Muy buenas tardes. Nuestro equipo de realización les agradece la preferencia. En este instante, nuestra mayor pretensión es que permanezcan a nuestro lado para así informarles de lo que acontece por estos lares que desde siempre han sido símbolo de lo mejor de la sociedad cubana. Damos comienzo a este programa para todos los hombres y las mujeres del Camagüey. ¿Nos acompañan? Y de inmediato compartimos con ustedes la pregunta de nuestro concurso de hoy. Dinos, así mismo, Marieta. Todos los televidentes, las camagüeyanas, los camagüeyanos, nos deben de llamar para decirnos el nombre del evento teatral que en estos momentos se está realizando en nuestra ciudad de Camagüey. ¿Cuál es el evento teatral que en estos momentos se está desarrollando en nuestra ciudad de Camagüey? Su respuesta al 288720 y recibiremos premios, pues cortesía de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey. También tendremos una artesanía muy bonita sobre una casa muy original de nuestra ciudad de Camagüey. Ya usted ve varios premios y sobre todo el principal, que usted nos acompañe en esta revista que está hecha para todos los hombres y las mujeres de esta bella comarca de Pastores y Sombreros. Y yo te despido por unos minutos, Sandy, porque sé que te están esperando en la Galería Pixel, ubicada en el Centro de Exhibición, Desarrollo e Investigación de los Nuevos Medios, allí en la calle Ignacio Agramonte. Y mientras tanto, yo también me traslado hasta mi set para recibir a mi invitado de hoy, un camagüeyano. ¡Qué bien! Y nuestra hermosa ciudad de Camagüey por estos días se engalana con una nueva jornada de conciertos de música de cámara. Un evento que cada año recobra más vida, más importancia y que en esta ocasión tiene carácter internacional. Y aunque varios de los invitados están actualmente residiendo en otros países, muchos de ellos coinciden con ser camagüeyanos. Y qué placer para mí recibir en la tarde de hoy a Yondano Bastián Cordero, violinista concertista. Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas tardes, Marieta. Te agradezco mucho la invitación y me siento como en casa. Para mí es un inmenso placer, Yondano, que estés hoy nuevamente en tierra camagüeyana, una tierra que te vio nacer y que luego de 19 años de estar residiendo en Colombia, bueno, pues te recibimos nuevamente. En esta ocasión para participar una vez más en la jornada de concierto de música de cámara. Y sabes que me llama poderosamente la atención que a pesar de que eres hijo de un gran locutor de Radio Cadena de Agramonte, Fernando Bastián, que estoy segura muchas de las personas que en estos momentos están en sintonía con nuestro programa le recuerdan por haber sido locutor de programas estelares como Familiarmente Tuyo, Meridiano, pues este padre tuyo no te inculcó ese gusto por la profesión de la locución, sino que más bien te llevó de la mano a inclinarte por la música. Bueno, gracias a mi padre estudio música. Él siempre estuvo vinculado con el campo artístico, no solamente de la locución, él también formó parte del estudio lírico, quien fundara Jorge Luis Betancourt, el gran director de orquesta camagüeyano, y también teníamos la costumbre de ir al Teatro Guiñol, al Teatro Principal cada vez que habían obras de teatro, también a los conciertos que ofrecía nuestra Orquesta Sinfónica de Camagüey. Entonces siempre, digamos, para mí estuve muy familiarizado con la música. Además, te recuerdo algo, mi abuelo, quien fue un gran médico acá en Camagüey, también tocaba el violín. Entonces, desde generaciones anteriores tenía esa vena musical. ¿Cómo no? También corre por la sangre no solo la profesión de locutor, sino la inclinación por la música. Sin embargo, soy del criterio que aun y cuando nosotros los padres a veces le inclinemos alguna profesión o el gusto por alguna profesión a los hijos, tiene mucho que ver la vocación que estos sientan y el deseo de entregarse con mucha disciplina a la misma. En tu caso fue así. ¿Te gustaba la música?
y además sentías ese deseo de entregarte por completo al estudio de la música. Sí, correcto. Fue una pasión desde pequeño. Recibí toda mi formación en la Escuela Vocacional de Arte de Luis Casas Romero. Luego estudié en el Conservatorio José White. Luego me trasladé a La Habana, a la Escuela Nacional de Música. Y bueno, así transcurrió toda mi formación, pero todo se forma con una gran disciplina realmente, un gran sacrificio y dedicación al estudio del violín en este caso. Una vez que te gradúas en cada uno de estos niveles, en la José White, y luego, como bien me dices, cursas estudios en La Habana, retornas hasta Camagüey y formas parte de la Orquesta de Cámara. Correcto, así es. Mi servicio social lo hice en la Orquesta Sinfónica de Camagüey, y también en las escuelas de arte de la ciudad. Y en aquel entonces, la orquesta realmente se fundó en el año 1994. Entonces, fuimos fundadores de la Orquesta de Cámara de Camagüey, junto con el maestro Juan Ramón Orol, quien es su director. Y gracias a él, estamos constantemente realizando este tipo de conciertos, de actividades, por su dedicación y por querer sacar y mantener siempre la orquesta en un nivel alto. El retornar a Camagüey y una vez más entrar en contacto con el maestro Juan Ramón Orol y otros de los muchos colegas con los que compartiste en la Orquesta de Cámara debe darte cierta nostalgia, ¿verdad? Por aquellos momentos. Nostalgia y alegría a la vez. Porque es muy gratificante reunirnos, tocar, hacer música, que es lo que más nos gusta. Y bueno, recordar viejos tiempos. También existe una nueva generación de músicos camagüeyanos, quienes están muy bien preparados. Y bueno, da mucho placer ver que la música continúa en nuestra provincia, siendo un baluarte importante, un baluarte cultural de nuestra provincia. Y que en este momento nos van a dar también la posibilidad de disfrutar de esa buena música de la Orquesta de Cámara, precisamente por esta jornada de conciertos que se está desarrollando por estos días en nuestra ciudad. Sin embargo, esta no es la única de las actividades que se desarrollan en la sede de aquí de la ciudad de Camagüey. Te invito ahora a hacer un alto en nuestra conversación para darle paso a mi colega Sandy, que se encuentra en la Galería Pixel, ubicada en la sede del Festival Internacional de Videoarte que próximamente se desarrollará en nuestra ciudad. Adelante. Después de haber realizado 5 ediciones de los Festivales Internacionales de Videoarte, el comité organizador decidió abrir un circuito para la exhibición, el desarrollo y la investigación de los nuevos medios. Hoy, el FIBAT o CIDEM tiene una puerta abierta a todos los realizadores de la videocreación. Los invito a un breve recorrido por esta atractiva y funcional sede. Ahora los invito a ver algunos de los materiales que promueve y también concursan en los Festivales Internacionales de Videoarte de Camagüey. Veamos.
Y yo retomo ahora el diálogo con Yondano Bastián Cordero, violinista concertista que se encuentra de visita por estos días en nuestra ciudad, que también es la suya, a propósito de desarrollarse la jornada de concierto de música de cámara en la ciudad de Camagüey. Y Yondano, hace apenas unos minutos me comentabas cómo ha sido toda tu trayectoria estudiantil hasta que comienza tu vida profesional, tu servicio social dentro de la orquesta de cámara de aquí, de nuestra ciudad. Sin embargo, hoy en día eres un violinista concertista. Te convertiste en un solista. ¿Cómo llegaste hasta allí? Bueno, eso con sacrificio y con estudio. Uh-huh. Realmente la vida del músico es un poco solitaria. Toca dedicar muchas horas al estudio del instrumento, cursar estudios. Después que me trasladé a Colombia, homologué mis estudios con la Universidad Nacional de Colombia. Luego hice una maestría con la Universidad EAFIT y en la actualidad soy docente de música, violín, viola y práctica de conjunto en la Universidad Tecnológica de Pereira, en la cual soy profesor titular. Me gustaría que nos comentaras acerca de este disco que voy a mostrar a cámara y que pertenece al quinteto de cuerdas que diriges allá en Colombia, Tempo. Así es. Bueno, ese disco es de un concierto, el último concierto que hicimos en vivo, que fue el 27 de febrero. Uh-huh. Está muy reciente. Y sí, es un lindo proyecto que tenemos en Colombia, dentro de la Universidad Tecnológica. El quinteto está conformado por 3 profesores y 2 estudiantes. Y bueno, yo tengo el honor de ser el director del quinteto. Lamento mucho que no te hayas podido trasladar hasta acá, hasta Camagüey, con todo el quinteto para participar de esta jornada de concierto de música de cámara. Espero que en otra ocasión sea. Bueno, la idea original era esa. De participar como solista con orquesta, venir con el quinteto. Pero por cuestiones logísticas no pudo ser, pero estoy muy, muy seguro y muy optimista de que muy pronto vamos a poder venir. Y el repertorio que tenemos nosotros es bastante, digamos, interesante, en el sentido que es música latinoamericana de compositores representativos de cada país, de nuestra gran Latinoamérica, y eso lo llevamos al formato clásico, o sea, al quinteto de cuerdas. Entonces es un trabajo bien interesante. Ahí te dejo el regalito. Pues muchísimas gracias. Bueno. Me ha sorprendido. Bueno. Estoy segura que lo voy a disfrutar mucho, como también sé que los amigos y las amigas que nos sintonizan, si desean disfrutar de esta buena música, de la jornada de conciertos de música de cámara por estos días, lo harán más adelante
en los próximos minutos del programa estaremos hablando de lo que queda por vivir de esta jornada. Ahora te invito a hacer otro alto en la conversación para conocer sobre otras actividades que por estos días se desarrollarán en la ciudad de Camagüey. Si deseas conocer el acontecer cultural del Camagüey, síguenos, porque desde la sede de La Andariega, compañía que promueve la octava edición del Teatrino, queremos mirarte. Hasta el domingo 21 tiene lugar la octava edición del evento Teatrino, que convoca la compañía camagüeyana La Andariega. El programa incluye talleres, evento teórico, entrega de reconocimientos, pasacalles a partir de las 9 de la mañana desde el Hotel Plaza y hasta el Callejón de los Milagros, además de presentaciones de obras en salas de teatro de la capital agramontina, así como en los municipios de Sibanicú, Sierra de Cubitas, Jimaguayú, Céspedes, Najasa, Minas, Vertientes y Florida. Continúa abierta al público en la Galería República 289 la muestra personal La Ofrenda del artista de la plástica Dachiel Hernández. Este viernes concierto de la Orquesta Sinfónica de Camagüey en su sede de la calle Finlay. Todos los fines de semana en el piano bar del Gran Hotel se presenta la peña habitual de la agrupación Maracuyás. La prestigiosa actriz cubana Mirta Ibarra, intérprete de antológicas películas como Fresa y Chocolate y Guantanamera, estará presente en el 11º Taller Nacional de la Crítica Cinematográfica, donde presentará su monólogo Neurótica Anónima, pieza teatral que estrenó en el año 2014. El Complejo Audiovisual Nuevo Mundo acogerá esta presentación en la segunda jornada del evento que tiene lugar desde hoy y hasta el 21 de marzo. Las proyecciones de películas y otros materiales se mantendrán durante todo este mes. Hasta aquí nuestras propuestas. Recuerda que queremos mirarte. Y en algunas de las locaciones donde se ha desarrollado ya la jornada de concierto de música de cámara, ha estado presente mi invitado de hoy, John Dano. Me gustaría que nos dijeras dónde es que han estado ya. Bueno, nos presentamos el día lunes a las 6 de la tarde en la Galería Taller Larios. Uh-huh. Aprovecho para darle las gracias al maestro por brindarnos siempre ese espacio para poder desarrollar nuestras actividades. En el día de hoy a las 3 de la tarde nos presentamos en la Biblioteca Provincial Julio Antonio Mella y bueno, ya nos queda pendiente el día viernes a las 5 de la tarde en la Galería Taller Larios, la última presentación. Que voy a hacer todo lo posible por no perdérmela, John Dano. No te pregunto acerca del repertorio porque mi colega Sandy estará conversando con otro invitado a esta jornada de conciertos y allí nos dará los pormenores. Te agradezco inmensamente tu presencia hoy en nuestro programa, haber compartido contigo y espero que pronto vuelvas a nuestra tierra porque sé que desde Colombia extrañas mucho a este Camagüey. Así es y muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ti.
como parte de la jornada de música de cámara que convoca cada año el Centro de la Música, así como también la Dirección Provincial de Cultura, pues recibo a otro de los participantes. Se trata del violinista y concertista Ángel Muñiz Peña. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Camagüeyense.